desde que Mendez existe hicimos The Ground, hicimos Inside, hicimos todas las canciones del primer disco y no podíamos más, o sea, no podemos, o sea, necesitábamos evolucionar, cambiar, nos compramos, bueno, empezamos a utilizar nuevos instrumentos, aparatos, a probar nuevas formas de componer, de tocar, nos montamos nuestro propio estudio y Souvenir es un poco como el resultado de todo este montón de cosas que ha llevado a un gran cambio, o por lo menos un pequeño cambio estilístico y sobre todo de producción. Es un disco mucho más maduro. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchísimo tiempo para reciclar influencias, para meditar sobre el sonido que queríamos encontrar y buscar. Y lo que nos ha salido muy bien ha sido respetar la premisa que nos pusimos al final del primer disco, que es que no volveríamos a dejar que nadie nos grabara, porque no fue una buena experiencia. Vomitar todo lo que haces en el local de ensayo, en un estudio, a veces te puede jugar una mala jugada. Es decir, que luego se te quedan muchas cosas por poner. Y lo que estaba muy muy claro es que nos teníamos que obligar a autoproducirnos, porque solamente así tienes tiempo para reflexionar y tener las ideas muy claras. Hemos pasado muchísimo tiempo en la furgoneta, en la primera gira, con nuevos grupos que hemos sacado, que nos han gustado a todo el mundo, influencias de cada uno que se han ido encontrando con las del otro, y todo esto lo hemos ido plasmando en nuestro estudio, ya está. Y el resultado de esto, un disco maduro, con las influencias de ahora y de las de antaño, véase Michael Jackson, o véase las de ahora, Daft Punk y toda la jornada francesa, y hemos un poco intentado buscar el punto medio entre todo esto. En México, nos ha marcado como personas, sobre todo. Como músicos nos ha marcado a nivel de conocer un... O sea, ir a un país completamente desconocido sin saber absolutamente nada de dónde estamos yendo y encontrarte con que la gente responde a la música de una manera completamente entregada, sin ningún tipo de prejuicios, que hay toda una escena desconocidísima desde aquí de grupos que están haciendo cosas interesantísimas, y ir ahí y encontrarte con que los conciertos la gente responde y que baila como aquí o más y que se entrega, y conocer a tanta gente increíble. Tenemos previsto volver el año que viene y sobre todo tenemos muchas ganas de volver. Defenderemos siempre la promoción gratuita de la música. La hemos defendido desde el origen del grupo y es una cosa que difícilmente cambiaremos. Lo que queremos es que la música llegue a cuanta más gente mejor. Es el objetivo del artista. Y el objetivo de los tiempos que corren es tocar y tocar en directo. Lo bueno de Mendez es que cada uno en su casa escucha una música que el resto del grupo no escucha. Esta mañana me he puesto el disco de Passion Pit porque me parece interesante. Yo escucho mucho y me ha gustado mucho el disco de Data. Yo escucho a hoy, mañana y siempre Jamiroquai, Pleasure, Down to the Bone, Cool and the Gang, Earthwind and Fire, la Fundación Tony Manero, el funk negro. Yo escucho todo lo que Uri no escucha y soy fan incondicionalísimo de Fénix. A Furgo suena muchísimo Sergio Dalma, muchísimo Tiziano Ferro y desde Michael Jackson hasta Jamiroquai y cualquier tipo de dance. El último disco que nos compramos es el anual, el recopilatorio de techno dance. Bueno, sí, de dance, anual 2009, que no sé de qué compañía es, bueno, Blanco y Negro. Es Blanco y Negro. Traya, traya. Me gustaría estar aquí dentro de un año otra vez, tocando otra vez aquí. Sí, yo igual que él.
estaremos aquí. Un saludo para Remodé de parte de los Mendozas.